sea de los momentos que cambiaron el rumbo de la humanidad. Días que estremecieron al mundo. Lunes a viernes, 12 horas. Continuamos. Un millón de gracias por estar con nosotros. Bueno, platicar de miomatosis uterina, platicar de fórmula antioxidante, pues es platicar de salud. Y en estos casos, obviamente, el champiñón y doña Melisita nos van a platicar precisamente de un jugo y un té. Así que vámonos con ellos. Gracias, doctor. Y por supuesto que ya estamos listísimos para preparar el jugo y el té que usted sugiere para todo nuestro público. Y el tema es, por supuesto, miomatosis uterina. ¿Y ya estamos listos, Melisa? Ya estamos listos. Bueno, pues a ti es la que te va a funcionar el jugo y el té, porque pues yo qué. ¿Pues tú qué? ¿Yo qué? ¿Para qué? A ver, ¿para qué? Pero no, yo me tomo los dos. Pues vamos a entrar y le vamos a probar, ¿verdad? Okay. Bueno, pues entonces estemos muy pendientes. Tomen hoja y papel. Papel y lápiz o pluma, lo que quieras. La hoja, déjela a un lado, ¿no? Papel y lápiz. Y por supuesto, vamos a ver qué es lo que sugiere el doctor, precisamente en su libro de miomatosis uterina, para preparar un té. Y es muérdago, una cucharadita de muérdago. A ver, ahí va el muérdago. Ándale. Ay, es verdad. Y después va una cucharadita de pasiflora. Mira, está la receta en pantalla. Sí, lo estás preparando ahí. Y bueno, y manzanilla, ¿quién no conoce la manzanilla? Ahí una cucharita, una cucharadita de manzanilla. Y bueno, dejar reposar por 5 minutos en 1 litro de agua. Ay, yo tiré. ¿Verdad? No, pues sí. Sí, también está muy bien, muy lindo. Bueno, usted lo hace así, muy más bueno, bonito. Entonces aquí ya está en pantalla los ingredientes del té para miomatosis uterina. Muérdago, una cucharadita de pasiflora y una cucharadita de manzanilla. Y lo dejamos reposar 5 minutos. Ok. Y la otra sugerencia es preparar... un juguito, un licuado. Que aparte se ve riquísimo. Sí, ¿verdad? A ver, te voy diciendo qué lleva. Un racimo de uvas rojas. ¡Órale! No, o sea, seguramente, aunque no tenga ningún tipo de problemas de miomatosis uterina, no me va a dar juguito. Sí, pues imagínate. Pero bueno, ahí está la receta en pantalla. Lleva un racimo de uvas rojas. Ajá. Lleva un kiwi y una manzana verde. Se licúan todos los ingredientes en la licuadora, bueno, en la licuadora obviamente, se cuela y se toma una vez al día en ayunas durante un mes. Uh-huh, sí, bueno, y como Eduardo no puede hablar porque está robando las uvas, entonces, bueno, ya usted los pone todos y se roba otra uva. Lleva un kiwi, bueno, y este ya este cortadito. Uh-huh. Igual ya está con esto, es más fácil, ¿no? Porque no se resbale. Ya sin ti. Aparte el kiwi riquísimo, ya ve que aquí el joven Eduardo se lo quiere tomar para todo, por otras tantas propiedades que dice el doctor que tiene el kiwi. Espérate, lleva una manzana verde, una manzanota verde. Y bueno, como pues casi todos son muy, bueno, no es muy jugosa esa fruta, entonces pues hay que ponerle un poquito de agua para que se licúe bien y se lo pueda tomar, si no va a quedar como papilla. Muy bien, ¿te gusta la manzana? Sí, y la verde es riquísima aparte. Todo eso se va a licuar. Oye, además, muy, muy sano, ¿no? Sí, y deja de eso, es riquísimo. Muy bien, pues entonces, ¿agua? Agua, sí, para que se pueda licuar bien. Ok. Échenle agua. Échenle agua. Para que no lo cache. Bueno, entonces bueno, vamos a licuarlo y por favor hay que repetirle al público. Repito la recetota. Lleva licuado para... la miomatosis uterina. Lleva un racimo de uvas rojas, un kiwi, una manzana verde. Se licúan todos los ingredientes, se cuela y se toma una vez al día en ayunas durante un mes. Échale. Listo, a ver, te ayudo con el colador. Ah, gracias. Es que este sí se licúa. Sí, porque como las uvas tienen semillitas. Por lo regular, los jugos o... lo que sugiere el doctor, no se licúa, pero ahora lo estoy sugiriendo que vamos a licuar a colar este licuado. Uy, pues de aquí creo que nos vamos a tardar un rato. De aquí al año que entra.
Ok. Ahí está. Además, pues está súper sano todo. El kiwi es muy sano. Ya nos ha dicho el doctor para qué nos sirve, con grandes beneficios y todo. Y, por supuesto, no, también se me hace que, bueno, la manzana. No lo vamos a licuar porque... La manzana, que es la, pues, la ¿qué les puedo decir? La fruta de la vida, ¿no? Bueno, ahí está. Ok, usted lo licúa. Ajá. Ya con todo el tiempo del... Lo cuela, perdón. Ajá. Con todo el tiempo del mundo, porque aquí, pues, está como... Sí, ya está. Bueno. Un poquito lento, pero ahí va. ¿Ya está? A ver, se ve riquísimo, entonces Eduardo lo va a probar en lo que yo sirvo el tecito. A ver, pues de una vez sirve el tecito. Ahí está. Ahí va. ¡Ay! Muy bien, recuerden que este té que está sirviendo Melissa, pues lleva muérdago, lleva pasiflora y manzanilla, una cuchara de cada una, se dejó reposar por 5 minutos y se toma como agua de uso por bien 20 días. Aquí lo vemos en pantalla. Y otra sugerencia, por supuesto, que el libro, ¿no, Melissa? Así es, el libro de miomatosis uterina, de la colección Bionatura del doctor Abel Cruz. Aquí está el librito. Uh-huh. Bueno, está súper completo. Aparte, es un tema que, pues, sí debemos estar informadas, sobre todo las mujeres, uh-huh, porque es bastante común. Sí. Y estos libros, toda la colección la puede pedir al 01800-832-8908. O también está un correo electrónico a su disposición, que es bionaturalaura@yahoo.com.mx, y le llega de volada. Y yo voy a probar, aunque no voy a tener miomatosis uterinas, pero voy a probar el licuado que sugiere el doctor. Y mientras nos vamos con el doctor. Mm. No, pero además, repítele a la gente, al público... ¿Qué lleva mi licuado? Lleva un racimo de uvas rojas, una manzana verde, un kiwi, se licúa todo, lo cuelan para quitarle las semillitas y listo, se lo toman como Eduardo. Y se toma por una vez al día en ayunas durante un mes, ¿verdad? Sí, pues sí sabe rico, ¿eh? Se ve muy riquísimo. Bueno, en lo que se lo toma, y ya nos vamos con el doctor. Claro que sí, continuamos. Bueno, pues ya los vimos precisamente, este libro es maravilloso y el de fórmula antioxidantes, el Sinox. Yo lo invito a que tome conciencia de que su salud es la parte fundamental. Y bueno, no nos queremos centralizar solamente en la Ciudad de México, en Oaxaca 23, allá en la Colonia Roma, que está todos los días abierto. También este gran equipo de triunfadores está yendo a su ciudad. Así que el licenciado Cuauhtémoc Cruz nos va a decir a qué lugares van. Gracias, doctor. Tenemos visitas en toda la República Mexicana donde usted puede acudir. Recuerde que el equipo de médicos del doctor Abel Cruz lleva todos sus libros. Este martes 16 de junio en Ciudad Juárez, Hotel Continental, Sebastián Lerdo de Tejada, número 112 Sur, en el centro, de 7 a 2 de la tarde. Miércoles 17 de junio, Chihuahua, Ocampo 1612, a un lado de la Junta Local de Aguas, de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Jueves 18 de junio, Torreón, Hotel Palacio Real, Morelos Poniente, 1280, de 7 a 2. Viernes 19 de junio, Durango, Hotel Casablanca, 20 de noviembre, Poniente 811, de 7 a 2 de la tarde. El mismo viernes 19 de junio, Acapulco, Hotel Avalon, Costera Miguel Alemán 163, de 8 a 2. Sábado 20 de junio, San Luis Potosí, Hotel Panorama en el centro, de 7 a 2 de la tarde. El mismo sábado 20 de junio, Cuernavaca.